Hola, buenos días. Tomad asiento cuando podáis y empezamos enseguida. Buenos días. Muchas gracias por asistir a la segunda sesión de nuestro seminario Voces Verdes, alternativas de cambio climático. En primer lugar, gracias a los alumnos de la ENA por su buena disposición a compartir conocimientos y, y aprender sobre todo sobre la aplicación de la sostenibilidad ambiental y la innovación digital. Asimismo, gracias también a todos aquellos aquí hoy presentes que habéis demostrado interés en nuestro seminario. Yo soy Pablo Espino Samolino y junto a mi. Junto a mi compañero Pao Sibera Criado, hemos sido y somos los encargados de la gestión de este seminario. Como organizadores principales, queríamos pedirles disculpas por el retraso que hubo al inicio de la sesión pasada. Ocurrió un contratiempo que escapó de nuestro control y por ello os pedimos disculpas. La programación del día de hoy va a consistir en que sobre las 9 y cuarto, 9 y 20 empezará la ponencia, la cual terminará sobre las 10. Acabada la ponencia, daremos inicio al turno de preguntas y tras ello pues, podemos disfrutar de un refrigerio que hemos traído ayer final que está. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Pau Sivera que <laughs> nos va a contar un poquito más acerca del ponente que hoy nos acompaña durante la jornada, que es el doctor Jorge Eduardo Alfaro Mancilla, fundador y jefe de la Unidad Ambiental de la UES. Muchas gracias. Hola, buenos días. Espero que no os hayáis terminado ya los pancitos que hayáis dejado alguno. Y bueno, bienvenidos otro día más al seminario Voces Verdes. En la sesión de hoy contaremos con el doctor Jorge Eduardo Alfaro Mancía, quien fue fundador y director de la primera unidad ambiental de la Universidad del Salvador. Además, el doctor en su larga y prolífica vida profesional ha sido electo Ingeniero Agrónomo del Año electo presidente de la Federación de Ingenieros, Arquitectos y Ramas Afines, propuesto por El Salvador y varias universidades más para la Medalla Agrícola Interamericana, es miembro activo y directivo del Ateneo y bueno, un largo etcétera de hitos tanto académicos como profesionales. Bueno, ¿Y qué es una unidad ambiental? Se trata de un departamento o grupo dentro de una institución, ya sea público pública o privada, dedicado a abordar cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad. Estas suelen estar compuestas por expertos en temas medioambientales, como es el caso del doctor, y ellos se encargan de supervisar y promover prácticas sostenibles dentro de la organización. ¿Y por qué son necesarias estas instituciones? Bueno, primero, para garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones medioambientales. Segundo, para promover la responsabilidad social y corporativa con la sostenibilidad. Y tercero, para contribuir a una gestión eficiente de recursos, que, como vimos en la primera ponencia, fomenta la innovación y la competencia. Dicho esto, os dejo con el ilustre ponente de hoy, para el que pido un fuerte aplauso y muchas gracias. Muy buenos días. Para los directivos de la Escuela Nacional de Agricultura y para los compañeros de primero, segundo y tercer año. Es un gusto estar acá con ustedes por varias razones. Cuando yo fui director del CENTA, eh, no había profesor de suelos acá. Entonces, eh, me, yo me, pro, eh, me, eh, me propuse... para dar clases sin cobrar. ¿Verdad? A, al grupo de estudiantes. Así es que estoy de nuevo acá con ustedes. La segunda parte es que eh, indudablemente nosotros, siempre como CENTA, ¿verdad? Dos instituciones hermanas, la ENA y el CENTA, sirviéndole al país, ¿verdad? A la parte agrícola del país, indudablemente montamos también varios ensayos de campo. Que me imagino que ustedes están algunos ya repitiendo en, en, en el último año y se van a incorporar realmente a la vida, a la vida del Salvador, a la vida de trabajo. Eh, el tema que ahora me han invitado, ¿verdad? Para venir a platicar con ustedes se llama el marco estratégico del medio ambiente en El Salvador, ¿verdad? Y. Eh, me voy a referir especialmente a una oportunidad que tuve de ser el fundador y especialmente el primer jefe de la unidad ambiental de la Universidad del Salvador, ¿verdad? Entonces, para algunos de ustedes el tema a lo mejor es ya conocido, pero para los que no lo conocen quiero explicarles que prácticamente el, para el medio ambiente hay una ley especial, se llama ley especial, precisamente se llama ley del de medio ambiente. Esa ley del medio ambiente indudablemente tiene muchos alcances, ¿verdad? Eh, precisamente para todas las instituciones del país. Quizás algo que debe, debo resaltar es que es obligación de todas las instituciones del Estado. Tener una unidad ambiental, ¿verdad? Eso quiero que se, se lo graben muy bien como profesionales futuros, ¿verdad?, en El Salvador. En toda institución del Estado es obligación una unidad ambiental. En el caso de la, unidad de, de, de la Universidad de El Salvador, no solo tuvimos que crearla en la, en la parte central, o sea, en la universidad central, Sino que tuvimos que hacerla a nivel de, de cada decanato, fíjense bien, de cada decano, ya sea de economía, de administración de empresas, de derecho, de todo. O sea que nosotros en un momento nos juntamos casi con 42 unidades, o sea, la, la unidad ambiental era la nuestra, pero de ahí las otras eran subunidades ambientales. Esta es una parte bien interesante. La otra cosa, eh, sí, es bueno, ¿verdad? Traigo algunos números, pero no los voy a aburrir con ellos. El decreto número 233 de la Asamblea Legislativa de la República del, so del Salvador considera y reconoce que la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales debe ser objeto de legislación especial. Considera también que existe un deterioro acelerado. Del ambiente que causa graves problemas sociales a la población. Además, reconoce que es necesario enfrentar con éxito y de forma integral los problemas ambientales causados por los seres humanos o por causas naturales. Indudablemente, eso obligó a la Universidad del de Salvador a crear la unidad ambiental. Ahora, crearla no es una cosa sencilla, es complicada porque nosotros tuvimos que crear imagínense hay que hay que tener ingenieros agrónomos, agrónomos economistas agrícolas, sociólogos verdad eh, eh, administradores de empresas especialmente y contadores que llevaran todo el, reg el registro o sea es una unidad completa es casi como una di dirección general en pequeño pero que tiene eh, una extrapolación a nivel de toda la república. ¿Verdad? A muchos de ustedes en algún momento, si, si les gusta el medio ambiente, también van a ocupar un puesto dentro de esas unidades, ¿verdad? Ya sea en lo personal o dentro de una institución. Eh, la misma ley, piense bien, establece en su artículo 2 que la política nacional del medio ambiente se fundamentará en principios tales como que todos los habitantes de la República tienen el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tomando en consideración el artículo 117 de nuestra Constitución. Quiero llamar su atención en este punto. No sé si ustedes, ¿verdad como excelentes estudiantes, ya tomaron una iniciativa o ya se dieron cuenta de una situación que acaba de ocurrir en el país? ¿Cuál se ha cambiado, se ha actualizado la constitución del Salvador, ¿verdad? Ya no es la misma constitución. Entonces, ustedes tienen que eh, conocer la nueva constitución del Salvador. Si no, no podrán trabajar en ninguna institución del Estado, mucho menos en una institución eh, particular, privada. ¿Por qué? Porque todo está regido por, por esa nueva constitución. Eso fue aprobado en la última sesión de la Honorable Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y ya está, ya está vigente, una, estaría vigente una vez que se publique en el diario oficial. Eh, la otra cosa que yo quería plantearles es que esto no solo compete a las instituciones como la ENA o la Universidad, sino que en síntesis esta excelente ley y sus principios obligan, verdad, a todas las instituciones del Estado, fíjense bien, todas las instituciones del Estado, municipios, empresas naturales y jurídicas a respetar las políticas que dicta el Estado en beneficio de sus habitantes. O sea que no es que ustedes van a decidir cuando sean directores de una empresa, ya sea privada o pública, si van a aplicar la ley tienen que regirse por esa ley. Otra cosa que, que yo quisiera eh, eh, mencionarles es algo muy importante. En el artículo 4 de la ley prácticamente se establece, se declara de interés social la protección y mejoramiento del medio ambiente. Cuando una ley o en un estado se declara de interés social algo, no solo es de cumplimiento eh, eh, obligatorio, sino que tiene que realizarse cambios institucionales para aplicar esa ley. La otra cosa es que <coughs> también indudablemente la ley, como todas las leyes de la República, tienen que eh, elaborar su propio reglamento, reglamento. ¿verdad? Entonces, aquellos que estén interesados en trabajar en medio ambiente tendrán que conocer a fondo los reglamentos o el reglamento que rige la ley. También quisiera decirles que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador, en la sesión celebrada el 20 de febrero de 2014, ¿Verdad? Eh, eh, declara la necesidad, ¿verdad? Y los fondos necesarios para que funcionara la unidad ambiental. Me he sentido muy satisfecho esta mañana al conocer de parte de las personas, de las autoridades, ¿verdad? Y servidores de esta institución que aquí desde hace cinco años funciona la unidad ambiental. Eso nos da una esperanza. Esperanza de que muchos de ustedes puedan ¿verdad? relacionarse también con el medio ambiente y puedan servirle a esta institución dentro de la, dentro de la unidad. verdad Indudablemente, yo no, no he conocido ahorita cómo está organizada. Voy a seguir viniendo a visitarlos para conocer realmente el manejo, que debe ser excelente, de la unidad. Ahora. Imagínense que aún en la Universidad de El Salvador <coughs> tuvieron que pasar dos años para que funcionara la unidad ambiental, porque no era fácil eh, organizarla, ¿verdad? Es decir, necesitamos no solo ingenieros agrónomos, ni agrónomos, ¿verdad? Tuvimos que eh, también utilizar sociólogos, economistas, administradores de empresas, como lo mencioné antes, para poder organizarla. Y allí adentro, crear su, la propia, la pro, dentro de la propia unidad, también crear todas las divisiones que nosotros, que ya se las voy a mencionar más adelante, todo el esfuerzo que tuvimos que hacer para, para que operara. <coughs> Indudablemente, nosotros, por ejemplo, solo les voy a leer rápidamente algo. Tenemos ingenieros agrónomos, tenemos abogados de la República, especialistas en, leg en legislación ambiental, teníamos técnicos especialistas en proyectos, teníamos también investigadores ambientales, administradores de empresas, ¿verdad?, asistentes y administradoras de la unidad ambiental y, e indudablemente, la, la, también teníamos que formar como cualquier dirección pequeña, eh, una unidad de, de, de contabilidad, ¿verdad? Porque los proyectos tienen que supervisarse, supervisarse, o sea, saber cuánto cuesta cada proyecto. <coughs> Tuvimos la dicha, ¿verdad?, de tener todo el apoyo del señor rector de la Universidad del de Salvador en ese momento, que era el doctor Luis Argueta Antillón. Lamentablemente, dos años después de fundada la, uni la unidad ambiental, el, el doctor Antillón murió, ¿verdad? O sea que, pero es una persona de grata recordación que le dio mucho apoyo a la universidad, así como me imagino la señora directora actual de la Escuela Nacional de Agricultura está apoyando, ¿verdad? También a la unidad ambiental de esta institución. <coughs> Ahora, ¿cuáles son las áreas? Fíjense bien, esto, esto sí es importante también para ustedes, primero, segundo y tercer año. ¿Cuáles son las áreas que nosotros tuvimos que cubrir? Fueron ocho áreas, ¿verdad? En aquel momento, la primera fue el área legal, el área de proyectos y logística, el área de ingeniería y diseño, el área de salud ambiental el área de investigaciones ambientales, el área de educación ambiental, de biología y la administración financiera. Piense bien, una unidad ambiental es una cosa seria, es una cosa formal, es una institución dentro de una institución más grande. Y para nosotros fue realmente difícil, imagínense, y tener que capacitar. A cada una de las personas que forman las unidades a nivel del país. Tuvimos que viajar hasta San Miguel, Santana y todo el país donde existen unidades de la, de la perdón, eh, oficinas de la Universidad de El Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que ustedes lo vean también como una fuente, fuente de empleo futura. Eh, la unidad ambiental. ¿Verdad? Eh, prácticamente tiene que contar con ingenieros agrónomos, agrónomos, biólogos, periodistas, abogados a, a, ambientalistas, técnicos de proyectos y secretarias para llevar todos los registros y el, archivo, y el archivo de la institución. ¿Verdad? Entonces, para nosotros, ¿verdad? Que no éramos expertos en esa área. Gracias, muy amable. Que no éramos expertos en esa área, verdad? Tuvimos que aprender, aprender, estar siempre dispuestos a aprender. Cuando uno va, sobre todo ustedes que están jóvenes, verdad? Cuando uno va a una nueva unidad, tiene que aprender. Imagínense si si esto era un esfuerzo multidisciplinario, no era de ingenieros agrónomos, no era de administradores de empresas. Y sin embargo estamos hablando de un tema, un solo tema, medio ambiente, medio ambiente. Y si, entonces, ¿qué tiene? ¿Por qué es importante? Porque medio ambiente es todo lo que nos rodea en nuestra vida. Medio ambiente es todo lo que necesitamos para sobrevivir, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino también los animalitos que nos rodean, ¿verdad? La naturaleza. Fíjense que nosotros venimos a hacer un estudio aquí, precisamente en la en la en la en toda la costa del país. Realizamos un estudio y entonces vimos, por ejemplo, y ahí ya nosotros ya no teníamos la capacidad para tocar esos temas, sino que teníamos que buscar el apoyo de biólogos marinos, ¿verdad? Biólogos marinos, o sea, otra especialidad para poder entender cómo los moluscos, los patracios y todos los, los animalitos que están en la orilla de la, de la, de la, de la costa, precisamente sobrevivían. ¿Saben, ¿Saben una cosa? Cuando nosotros la basura la tiramos a los, a, a, a los tragantes y luego se va a los ríos y, la, y el grado de contaminación es tal que este agua, si por alguna razón llega hasta el mar, nosotros estamos destruyendo la flora y fauna de nuestro, de nuestro eh, eh, mar, ¿verdad? Entonces, nosotros no habíamos aprendido, o sea, no habíamos tenido el alcance de ver que también como universidad teníamos que enfrentar los retos, ¿verdad?, que presupone eh, recuperar toda esa zona. Tanto que después de eso la zona de, de, de algunas partes de, de, de la costa fueron declaradas patrimonio de, natural. Y entonces ya no se permitió que las fábricas tiraran a los ríos ni tiraran al mar los desechos industriales. Eh, ahora, uno de los problemas que se tiene para cuando uno organiza una nueva una nueva institución como la unidad ambiental, me imagino que es el mismo problema que tuvieron acá en la ENA y tuvimos todas las instituciones del Estado, es que no se cuenta con fondos específicos para fundar, para organizar las unidades ambientales. Entonces nosotros tuvimos que hacer acopio, ¿verdad? Aquí precisamente estamos gozando, ¿verdad? De la cooperación española, ¿verdad? Con este evento. Entonces nosotros buscamos precisamente a todas las embajadas, nos abocamos también como, como, como personas, pues como profesionales, nos abocamos a todas las embajadas para que nos apoyaran. Y una de las embajadas donde más apoyo recibimos fue la Embajada Española. ¿Verdad? La Embajada Española nos ayudó mucho. También la, las, las embajadas de, de Francia, España, Italia, nos ayudaron mucho. Entonces, yo le recomendaría, ¿verdad?, eh, a la unidad ambiental de aquí que si les faltan fondos, también se aboquen, ¿verdad?, a estas, a estas instituciones. Prácticamente la prioridad en el mundo ahorita es el medio ambiente. Estamos destruyendo. Cada día estamos perdiendo suelos en El Salvador. Piense que cuando uno, eh, por ejemplo, le voy a poner un, un caso, ¿verdad? Para ustedes como futuros agrónomos de, la, de nuestro país. Cuando acá se sembraba algodón, nosotros eh, le aplicábamos, ¿verdad? Técnicamente, ¿verdad? Entre comillas, técnicamente le aplicábamos los insecticidas más fuertes y más eficaces para combatir las plagas y enfermedades del algodón. ¿Pero qué pasaba? Se lo aplicábamos con avión, ¿verdad? Pero ¿a dónde creen que se iban esas aguas después? A los ríos y al mar. Sin querer, queriendo, como decía Chespirito, ¿verdad? Fuimos destruyendo nuestra flora y fauna de todos los ríos de la costa del país. ¿Verdad? Se dan cuenta pues que uno como ingeniero agrónomo, como agrónomo, como biólogo, ¿verdad? Como fitopatólogo, no se da cuenta del daño que le estamos haciendo con un solo cultivo. Por eso ya se dieron cuenta ustedes que son futuros agrónomos que ya no se siembra algodón en El Salvador. Sin embargo ahora, ¿verdad? Hoy que he estado recorriendo el país como asesor y consultor, ¿verdad? Me he dado cuenta que también en la caña ya casi están estableciendo las mismas prácticas. en, en la caña están aplicando, piense bien, y, y la caña ahorita se está es uno de los cultivos más extensivos en el país. entonces están aplicando ya insecticidas de, 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 de alto alcance, que le llaman verdad, o de, de amplio espectro. y entonces también estamos destruyendo muchos de los Hongos, bacterias, actinomicetos y protozoos que eh, eh, dominan precisamente las zonas de cultivo. Otra cosa que, que, que me parece importante y, y quiero insistir bastante, ¿verdad? Antes de finalizar mi participación, es que. Eh, el artículo 116 y el artículo 117 de la anterior constitución del salvador que antes se llamaba que antes se llamaba constitución política verdad prácticamente eh, eh, nosotros hemos tenido que leer de nuevo la constitución para aprender todos los cambios entonces yo le solicito con mucho respeto verdad sobre todo ahora que ya vino una, que ya vinieron las autoridades de, de, de la ENA, eh, que todos conozcamos la nueva constitución del Salvador. Yo estuve leyéndola en la universidad, en un grupo de estudio, y miren, los cambios son grandes, son muy grandes. Y en lo que se refiere al medio ambiente, los cambios también son bastante profundos. Entonces, yo eh, le pediría, pues, a la señora subdirectora que prácticamente eh, se puedan elaborar, se pueda elaborar acá una copia, una vez que se oficialice, ¿verdad?, la, la, la Constitución, una copia para que todos la conozcamos. Otra era un abogado especialista para que se la dé a conocer, ¿verdad? Pero el, antes el artículo 116 y el 117... Eran básicamente los, los, los que relacionaban. Se los voy a leer para que más o menos conozcan lo que estaba antes. El, Estado, el artículo 116 de nuestra constitución anterior dice, el Estado fomentará el desarrollo de la pequeña propiedad rural. Y facilitará al pequeño productor asistencia técnica, créditos y otros medios necesarios para la adquisición y el mejor aprovechamiento de sus tierras. Piense que eso tiene relación directa con ustedes de primero, segundo y tercer año. Porque una vez que ustedes se incorporen ya a la vida profesional del país, ustedes tendrán que aplicar precisamente los artículos de la Constitución. Posiblemente ya el artículo, el, el, el artículo ya no sea el 116, pero hay artículos como este, totalmente relacionados a la profesión de, de nosotros, de ustedes, pues y nosotros. El artículo de 117 también de la, de, la, de, la, de, la, de la Constitución anterior dice: es el, el deber del Estado proteger los recursos naturales así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional y restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Este es otro problema que estamos viendo en la universidad del de Salvador, verdad. Nosotros precisamente formamos parte de un grupo de estudio eh, donde eh, estábamos viendo los efectos de los desechos tóxicos que las fábricas están lanzando a los ríos. Aún ahora no se ha podido controlar estos valores. Y ven que todo se relaciona a la vida del ser humano en el campo, o sea que ustedes, verdad, como futuros profesionales, van a ser responsables de aplicar o no la ley ambiental para conservar la vida no solo de humanos sino también de, 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 de animales en el área rural, verdad, Eso es algo que, que prácticamente dentro del marco estratégico del medio ambiente, es una de las cosas más importantes. Entonces, quiero finalizar esto para que ustedes, si tienen preguntas, ¿verdad? Las hagan posteriormente. Cualquier pregunta, ¿verdad? He tenido la oportunidad, pues, he tenido la oportunidad de, de, de conocer a fondo el problema del medio ambiente, porque también se me olvidó decirles... Que la unidad ambiental de la Universidad del de Salvador, cuando me, me tocó fundarla y ser el primer jefe, eh, tuvimos que inscribirla en el Ministerio del Medio Ambiente. Y eso nos llevó a un proceso. Tuvimos incluso que tener relaciones con las unidades ambientales internacionales para poder ser reconocida como una, una unidad ambiental real, ¿verdad? Entonces no solo es acá, ¿verdad? donde nosotros debemos operar, sino también debemos darnos a conocer en el área internacional. Así es que yo quisiera terminar esta esta charla con ustedes, ¿verdad? Me encantó como les dije servirle a esta institución cuando fui director del Centa, ¿verdad? Y cuando fui jefe del departamento de suelos y química agrícola Venir a darles clases sobre fertilidad de suelos y nutrición vegetal, ¿verdad? Cuando faltaba un profesor acá. Y, y ahora me encuentro, ¿verdad? Muy, muy feliz de estar de nuevo en esta casa, ¿verdad? En esta casa, que es la casa hermana Senta ENA. Y también conocer los nuevos proyectos que ustedes tienen en la parte, en la parte de educacional. Es decir, Acá, de acuerdo a lo que me acaban de informar, ¿verdad? personas responsables de aquí de la institución, eh, indudablemente van a ver, va a continuarse con la carrera la ingeniería agronómica acá. Y eso yo los felicito desde el fondo de mi corazón, porque es una lucha que cuando estábamos de compañeros ahí en el CENTA, ¿verdad?, aún en, en un nivel como jefe, jefatura de departamento, yo le pedí, le supliqué al señor ministro de aquella época y al señor director que estaba acá en la institución, ¿verdad? Le supliqué que creáramos acá ese nivel, ¿verdad? Porque estaban los jóvenes, ustedes, estaban en desventaja con respecto a la ingeniería agronómica. Brevemente, solo les expreso, imagínense. La diferencia entre ustedes y la Universidad del de Salvador en la facultad. Nosotros entramos a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de estudio. Hacíamos tesis y hacíamos defensa de tres privados, comenzando por matemáticas y todo. Así nos graduamos, ¿verdad? Muchos de ustedes. Eh, así nos graduamos y así nos costó fue difícil y entonces yo me ofrezco como voluntario cuando me ofrezco como voluntario cuando ustedes lo decidan a colaborar verdad en la selección de profesionales que les sirvan a esta institución verdad porque realmente créame créame esta esta institución es la única es la única que puede tener una cantidad de alumnos, ¿verdad?, jóvenes, para servirle a los destinos de nuestro país en la parte agrícola. Quiero decirles que he, tra he trabajado en el ministerio casi 23 años, ¿verdad?, además del CENTA, estuve en el Ministerio de Planificación también, ¿verdad?, haciendo el plan de la nación, y me siento un poco decepcionado de no conocer un plan de nación. Un plan integral de nación. Porque allá cuando hacíamos un plan, no quiero aburrirlos con este tema, pero quiero que conozcan algo de la planificación, el Consejo de Ministros y el, y el Presidente de la República daba las líneas generales. Cuando se recibían las líneas generales del Presidente y el Consejo de Ministros, esto bajaba al Ministerio de Planificación como una obligación. Solo habían dos o tres puntos importantes para la planificación del país. Y entonces, con eso, mi grupo de 46 profesionales en distintas áreas, habían economistas, administradores de empresas, abogados, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, arquitectos, bajábamos a cada unidad de planificación de las instituciones del Estado. Voy a poner un ejemplo. Si era economía, bajaban dos o tres economistas de mi grupo, ¿verdad?, de planificación. Allí trabajaban con la unidad de planificación, hacían su plancito, llamémosle, plancito de esa institución. Y luego el, el, la, la función nuestra era incorporar ese plan de economía, de agricultura, de cualquiera otra de las especialidades del país incorporarla a un solo plan. entonces el país sabía con, con, cierta, con cierto grado de, de, de seguridad hacia dónde íbamos con el país. verdad? lamentablemente, verdad? yo me... yo estudié planificación también en la oea y en la fao y ahora lamento que no hay un plan integral de desarrollo. yo ya lo fui a buscar. verdad? no estoy hablando en el aire. yo ya lo fui a buscar precisamente para ponerme a las órdenes, ¿verdad? Para trabajar o para seguir aprendiendo. Y les digo, eh, lamentablemente, en la parte agrícola, a ustedes les va a tocar esa responsabilidad. Integrar los planes de desarrollo de nuestro país, ¿verdad? El campo todavía necesita de nosotros, hoy más que nunca. ¿Se puede imaginar? que precisamente en los, en los datos que precisamente publicó el diario de hoy y la, y la prensa gráfica en las últimas dos semanas, toda la verdura la estamos comprando en Guatemala. No la estamos produciendo nosotros. Cuando nosotros tenemos terreno, tenemos eh, técnicos, tenemos gente para poder hacer ese trabajo. A mí me duele como salvadoreño, realmente, y especialista en suelos que no se estén desarrollando la comida nuestra. Y, y estamos pagando súper caro. Pide que ayer estuve en el mercado La Tiendona, ¿verdad? Estuve en el mercado La Tiendona por una razón especial. Estoy asesorando a una gente de una pescadería, ¿verdad? Que no es mi campo, pero en la construcción, en la construcción de, la, de, la, de, la, de los frigoríficos. Y entonces allí me di cuenta de algo de algo que nos está pasando en este país. ¿Y saben qué es? Ahora nadie compra en los mercaditos o en los mercados grandes ropa ni otros utensilios. Solo se está comprando comida, comida, porque la comida está cara. Empecé a averiguar en los diferentes puestos sobre tomate, ¿verdad? Cebolla, chile verde, ¿verdad? Mire, se van a asustar ustedes cuando salgan a vivir en la calle. Qué barbaridad, ¿verdad? Yo creo que un hogar joven como ustedes, ¿verdad? Cuando lo formen los que no lo han formado, ¿verdad? Eh, se van a asustar con los precios. Es, es, es exagerado. Entonces, yo quiero finalizar entonces con estas consideraciones. Eh, y es que, sí, ayudemos a salvar. Nuestro medio ambiente. Es nuestra vida, es nuestro presente, es nuestro futuro, ¿verdad? Eh, el sector agropecuario ha estado descuidado mucho en los últimos años. No hemos hecho por nuestro sector todo lo que nosotros hubiéramos querido, pero para eso están ustedes, la nueva juventud profesional de agrónomos. Y. Si ahora ya incorporan, ¿verdad? Y, es, y felicito pues a la institución por esa iniciativa de la ingeniería agronómica ya como una profesión formal, ¿verdad? Va a ser lindo nuestro país, ¿verdad? Muchísimas gracias por escucharme. Bueno jóvenes, si hay preguntas. Yo agradecería cualquier tipo de pregunta, aunque se salga un poco del tema. ¿Verdad? Con mucho gusto con mucho gusto yo respondería a las preguntas que me hagan sobre su, incluso sobre su carrera. Gracias, doctor. Eh, lastimosamente no pudimos estar en la ponencia completa tenemos también, estamos celebrando a las mamás también de la ENA y de Senta. Bueno, doctor Alfaro, yo tengo una, una pregunta que me la hago desde que empecé a trabajar en estas instituciones. Eh, uno es, ¿por qué? Y lo, y lo conozco desde antes, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente trabajan separados. Diferentes políticas distintas articulaciones, distintos esfuerzos, cuando en un fin estas dos instituciones y de por sí el medio ambiente y la agricultura están vinculados, o sea, es, un, es una eh, llevan un candado y deberían de caminar juntos. Uno, ¿por qué en su punto de vista lo hacemos así? Y dos, ¿qué acciones deberíamos de nosotros implementar y por medio de este tipo de instrumentos que usted está presentando esta mañana, deberíamos de eh, hacer esa mancuerna ideal entre agricultura y medio ambiente. Yo lo veo en un ejemplo que estamos teniendo ahora con una situación del lago de Coatepeque, donde tiene mucho que ver medio ambiente y acciones que no se hicieron antes, pero la culpa se la están dando a la agricultura. Y no es así, porque nuestro porcentaje de afectación hacia el lago de Coatepeque es mínimo comparado a lo que hace el hombre, ¿verdad? Entonces, eh, la agricultura es en las laderas, pero la afectación mayor se hace a la orilla del lago, donde estamos con los restaurantes y las, y las viviendas que están ahí. Entonces, ¿cómo poder tener esas acciones en conjunto? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué no hemos podido caminar? Yo veo que vienen proyectos gigantes para medio ambiente donde hay un, hay un punto focal de agricultura, pero no llegamos, no estamos incluidos. Y nosotros hacemos acciones como agricultura donde hablamos de resiliencia, donde hablamos de resiliencia climática en bosques cafetaleros, donde tenemos una ingeniería en agronómica con un enfoque en cambio climático, pero el componente de medio ambiente no llega a nosotros. Es decir, como agricultura tenemos la obligación de aplicar la parte ambiental, pero medio ambiente no lleva una obligación de, de acompañar a la, a la parte agrícola del país. Sí, eh, la pregunta, como dicen en las películas, ¿verdad? lleva fuego. Eh, falta, sinceramente, quiero contestarlo muy respetuosamente. Yo trabajé 13 años en el Ministerio de Planificación. Ya expliqué cómo elaborábamos un plan de nación, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes que usted lo ha señalado, Actualmente es la falta de coordinación, sobre todo entre los entre dos entes que son valiosísimos para el desarrollo del medio ambiente. ¿Verdad? Y entonces, indudablemente, eh, yo reconozco que tanto el CENTA como la ENA en este momento pudieran hacer propuestas concretas a nivel de estudio, pero claro, con, con proyectos en mano. ¿Me explico? Esa sería mi, mi, mi recomendación más real. Es la misma que le hice al señor rector de la Universidad del de Salvador hace dos semanas, ¿verdad? Que nosotros, o sea, si el, si, el somos, si los políticos actuales, ¿verdad? No voy a hablar ni mal ni bien, yo no soy político, yo soy técnico, ¿verdad? Me gusta la política, escucharla, conocerla, porque hay que conocer al país. Pero ahorita, la ENA está llamada, está llamada a indicar a dar caminos, pero con base a estudios. Aquí debería haber un simposio, un congreso, donde ustedes ¿verdad? puedan elaborar ¿verdad? recomendaciones al poder político. No hay otra forma, no hay otra forma, porque yo les digo, yo eh, eh, al inicio de, de este gobierno, ¿verdad? yo fui a, a conocer lo quería conocer como una curiosidad profesional a que me entregaran el plan de nación. No hay plan de nación. Hay buenas ideas, hay buenas ideas en los ministerios, hay gente muy, muy, muy eficiente, hay profesionales muy preparados, pero no, no, hay esa coordinación que usted se quejaba, ¿verdad? No la tenemos. Entonces ese es un defecto lo mismo le pedí al señor eh, y hay un grupo que va a trabajar en la universidad del de salvador yo estoy muy vinculado a la universidad del de salvador para eh, precisamente hacer recomendaciones recomendaciones verdad acaban de pasar cosas medio raras pero en este país por ejemplo quitarle todo el piso verdad de, de 1910 al palacio nacional verdad y sabe, no es quitarle el piso, sino que es destruir un patrimonio natural del Salvador. ¿Verdad? Me explico. Esto es, eso es terrible, pues. Claro, yo no soy político, no, no me voy a meter en ese campo, pero esto lo he leído en la prensa gráfica, Diario de hoy y todo, ¿verdad? Y, y un grupo que se llama El Paro estaba haciendo precisamente esas consideraciones. Pero ese es otro tema. Con respecto a la, a, para terminar de contestarle su pregunta, piense que nosotros los profesionales muchas veces cometemos el, el error de no incorporarnos como técnicos, como profesionales, no políticos, a eh, hacer recomendaciones valiosas. Esta escuela con toda la tradición que tiene y con esos cambios que está haciendo para ya incorporar la ingeniería agronómica, esto fue un sueño que nosotros eh, lo señalamos hace 18 años y medio, más o menos. ¿Me explico? Cuando yo estuve acá en el CENTA. ¿Y, y qué pasó? Yo no, no he visto ese resultado. Entonces también nosotros tenemos que ponerle un poco más de ahínco, un poco más de fuerza a nuestros deseos, ¿verdad? Estas generaciones, imagínense la responsabilidad que tenemos con este grupo de jóvenes, ¿verdad? De primero, segundo y tercer año, cuando se incorporen a la vida a la vida nacional, a dónde, a dónde los estamos lanzando, a dónde los estamos empujando. Entonces tenemos que hacerlos fuertes, ¿okay? Y crecer nosotros junto a ellos. Así que esa sería mi única respuesta, ¿verdad? Muy respetuosa, ¿verdad? Nosotros hagamos estudios, hagamos eh, estudios adentro de nuestra institución y, y sin temor ni nada. Mandémosle al señor ministro de Agricultura, al señor ministro de Planificación, a, a la presidencia de la República que está abierta a escuchar todas nuestras, nuestras propuestas, ¿verdad? No sé si hay más preguntas, jóvenes. Ninguna. O sea, que no los motivé, pues. ¿Ah? Nadie está motivado. Allí veo un joven, usted, no, usted, usted. Usted le he visto bien interesado en la plática. Súper, desde que yo me sentí aquí lo empecé a ver. Dígame algo, ¿qué le pareció? ¿La plática mala, buena, regular, excelente? ¿Cómo qué pasó con, el, con la plática? Eh pues nos dijo cosas que son realmente importantes para nosotros como agrónomos, como futuros agrónomos. Y pues es muy importante nosotros conocer, porque así no vamos con esa como ignorancia al mundo laboral, al mundo de la, por decirlo así, de nuestro trabajo. Entonces, prácticamente le quería dar las gracias a usted por compartirnos su conocimiento. Ah, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para finalizar? Muchas preguntas. Sí, buenos días doctor. Este, bueno, yo le quería hacer una pregunta con respecto a las instituciones de medio ambiente, ¿verdad? Y es que ¿qué hacer cuando una unidad de medio ambiente no funge en realidad su trabajo? Entonces, ¿a, a quién acceder? Porque recientemente se ha dado un problema en el municipio donde yo vivo, ¿verdad? Y es que muchas, este, fincas y agrónomos, eh, bueno, encargados de la finca, ¿verdad? Sí. Están vertiendo agroquímicos a los ríos. Entonces, hace poco se dio un problema de que vertieron unos agroquímicos a un río y se contaminó, ¿verdad? Entonces, matando toda la biodiversidad de los ríos y alrededores. Entonces, las personas de los alrededores pusieron demanda y no se hizo nada al respecto, ¿verdad? Y este río, pues, llega a una fuente principal de Aguachapán, que es el río Paz. Y esta es una. Es una fuente de, de, aliment un fuente de alimento para, principal para los alrededores de, de este río, ¿verdad? Entonces, estas personas se vieron bastante afectadas porque no tuvieron una respuesta de una institución. Entonces, hasta el momento, pues, no se ha dado una respuesta ni una solución a este problema. Entonces, ¿a quién acceder a este tipo de, de situaciones si la unidad de medio ambiente no, no da una respuesta? Sí, mire. Yo creo que muchos de ustedes, según estuve platicando, eh, por ejemplo, el compañero viene de Sonsonate, ¿verdad? Viene de Sonsonate. Otro puede venir de, de otro departamento. Fíjense que una cosa interesante, y se la dejo como reto, aprovechando la pregunta muy bonita del, del amigo, nosotros tenemos que estudiar en nuestra zona, en nuestra área, qué problema... Hay de medio ambiente. Por ejemplo, él señala: uno, eh, estaban con los desechos, los estaban tirando a, a, a un río. Bueno, es, es, ese río tiene un nombre, tiene una, una ubicación. Entonces, ayudemos a resolver el problema de, es, de nuestra comunidad. Empecemos por eso. O sea, si nosotros tomamos conciencia de que medio ambiente es todo, ¿verdad? Es todo. ¿Verdad? El medio ambiente ahorita básicamente es, 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 la, es, la, la, es la piedra medular de toda nuestra situación. Mire, cuando salgan ustedes de acá, cuando salen ustedes de aquí, ¿qué medio ambiente ven? ¿Les cuesta o no les cuesta pasar por esa calle? Esa calle que apenas tiene 24.7 kilómetros de, de San Salvador aquí, desde el Palacio Nacional. ¿En cuánto tiempo lo hacen? ¿Dos horas? ¿Dos horas y media? No, no, eso es medio ambiente. Ese es un daño que, que, que nos hacen. Mire, yo arruiné, yo vivo acá cerca, ¿verdad? Soy vecino de ustedes. Yo vivo aquí en el encuentro. Ahí tengo mi casita. ¿Qué he tenido que hacer para poder trabajar? Alquilar un apartamento en San Salvador para no estar viajando. Arruiné mis dos carritos, ¿verdad? Ya viejitos, igual que yo. Se arruinaron, ¿por qué, pues? Porque el cloche, el clutch, el cloche. Los dos cloches de mis dos carritos los, los dañé. Entonces, ¿qué hice yo? Ahora, mi última compra, mi última compra ha sido de un carro automático donde ya no hay que tocar clutch. ¿Por qué, pues? Porque los otros los arruiné. Eso es medio ambiente. Eso es medio, claro, esa calle va a solucionar bastante. Pero también quiero llamar su atención sobre algo que yo venía con, con, comentando con Pau, ¿verdad? Con el compañero ingeniero acá. ¿Qué pasaba? El Salvador importa de Estados Unidos 2.400 vehículos usados cada año. Y nosotros, cuando somos padres... Queremos que nuestro hijo, ¿verdad? Ya, o nuestra hija, pues por el peligro que había hace cuatro años o dos años aquí en el país, que anduviera en su carrito, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Dos mil cuatrocientos vehículos viejos reparados, circulando en El Salvador. Mire, aún eso se. Eh, la, la calle está Gabriela Mistral y todas estas eh, infraestructuras lindas que se ha hecho, ya no va a dar abasto. Cuando terminemos, porque va a ser, yo estuve hablando con el ingen, uno de los ingenieros que, de las tres empresas que están acá construyendo los chorros, dos años va a tardar ese proyecto en terminarse. Fíjense bien, yo pensé que era seis meses, un año, no, dos años. Me explico en dos años van a haber 4.800 carros más circulando en nuestro país, ¿verdad? Entonces, les digo, todo eso es medio ambiente, jóvenes, todo eso es medio ambiente. Pero an ante la pregunta que hacía el compañero, mi, mi única respuesta, mi verdadera respuesta sincera es, ayudemos en nuestra comunidad. Si yo vengo de Sonsonate, si yo vengo de Izalco, si yo vengo de, de Santana, si yo vengo de Chalchuapa, de Atiquizaya, veamos qué problemas tenemos allí y cómo la ENA, a través de sus jóvenes graduandos, va a ayudarle a su comunidad. Esa es la única forma, no hay otra, no hay otra. Fíjese que en todas las colonias ahora, en todas las colonias, incluyendo la mía, y donde vivo en el encuentro, hemos hecho juntas directivas. Juntas directivas. Antes las juntas directivas eran de lujo, ¿verdad? Y era solo para estar platicando y haciendo fiestas. Hoy no. Estamos preocupados por la recolección de la basura, que es un problema serio, ¿verdad? Estamos preocupados ahí también por los perros que no han sido vacunados y están mordiendo a los niños cuando juegan en, en, el, en el parque. Imagínense que esos son los problemas actuales. ¿Verdad? Ya no son los problemas de antes, ¿verdad? No, hoy ese es el problema que tenemos en este momento. Entonces, compañeros jóvenes, si ya no hay más preguntas, medio ambiente. Apa, hay una pregunta acá, qué bueno, qué bueno. Eh, buenos días, primeramente, doctor. Eh, quizás mi pregunta va un poco relacionada con la que hizo el compañero, pero quisiera preguntar sobre lo que son las contaminaciones de algunas fábricas y si existen unidades de medio ambiente las cuales eh, se, más que todo se encargan de la del cuidado de todo lo que es la, la flora y fauna de, del país y más que todo de los humanos ¿por qué si se sabe que hay fábricas que aún más que todo alojan los desechos allá sea los tragantes y que van prácticamente al final de todo van a dar a los ríos y causan una contaminación o muerte de, de todas las especies marinas de, de que están en los ríos, porque hay instituciones más que todo que no velan por eso, si saben que están siendo, o sea, si están perjudicando al medio ambiente y también a la vida humana. Porque incluso hay, hay personas que el agua de los ríos la ocupan para ya sea para para alimento de los de ganados o de, o de animales e incluso Después de ello, cuando la, los animales la consumen, causan enfermedades en, lo, en ellos. Entonces, ¿por qué si sí se sabe que existen esas contaminaciones? ¿Por qué no velan? Por, por, más que todo por restringir esas, esas medidas o esas prácticas que ellos realizan. Ya. Sí, mire, este es un problema bastante serio. Y les voy a poner un ejemplo. Sinceramente, acá en el país ha habido una gran corrupción. Y eso tenemos que admitirlo. Fíjese que, por ejemplo, en el Boulevard de los, de, 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 del Ejército, nosotros como universidad hicimos un estudio con estudio en tres etapas, pero uno de los estudios nos reflejó que 18, 18 fábricas lanzaban. Sus residuos y todos los venenos y todo para, para los, sobre todo los que preparan tela tela y cosas así o que fabrican químicos. Mire, todo lo estaban tirando prácticamente a, 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 a las aguas residuales, a las aguas de la calle. Y de la calle se iba al río, al río, al río Selguate, ¿verdad? Al río Lempa o a cualquier otro río cont contaminando, ¿verdad? Contaminándolo. Pero Después averiguamos en ese estudio muy responsable que hizo la Universidad del de Salvador que habían hecho arreglo los dueños de las fábricas habían hecho con las alcaldías municipales respectivas, imagínense. Y cómo, claro, habían pagado, ¿verdad? Para que les dieran la solvencia de que todo estaba perfecto. O sea, ha habido mala fe, ¿verdad? Mala fe y mal manejo del problema. ¿verdad? Ahora sí ya lo estamos sufriendo más directamente y ojalá, ¿verdad?, que todos salgamos con una conciencia de realmente ambientalista, porque los hijos de ustedes, ¿verdad?, los hermanos, la familia está sufriendo en carne propia los errores de hace 20, 30 años, ¿verdad? Y de esos malos arreglos que hacía la gente para estar transgrediendo la ley con todas las con todos los las cosas que así, lanzando desechos a los ríos, al mar, ¿verdad? La basura. Mira, la acumulación de basura. Ese es otro problema serio. Yo no sé si aquí lo tienen ustedes, aquí, eh, con la basura. Basura. Fíjense eh, que yo trabajé con los laboratorios citosímiles de Utah, de Salt Lake City. Y entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un digestor de rastrojos. Digestor de rastrojos. Este, básicamente, en 11 días... ¿Verdad? Se acumula la basura, se acumula la basura, ¿verdad? Y entonces se rocía, así como con bomba, con bomba de mochila, se rocía toda la basura y en menos de, de 15, 20 días se disminuye el volumen y se va consumiendo la basura. Y esta basura, al final de eso, otro día puedo venir acá gratis, ¿verdad? Gratis, a explicarles cuál es el procedimiento para convertir la basura en abono orgánico. Indudablemente se tiene que hacer un, una limpia de vidrios, plásticos y otros, pero dejar estrictamente lo que es, lo que es de, biodegradable. Y entonces, mire, es una excelente oportunidad. Excelente. Yo no sé si ustedes ya aplican esa técnica acá o alguien se las ha venido a enseñar, pero se puede, se puede, fíjese bien. Se puede biodegradar la materia orgánica, se reduce el volumen y se concentran nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, hierro, cobalto. Todo se va concentrando. Y cómo lo demostramos? Básicamente, se si aplica, se deja, se deja la basura. Después de dejar la basura durante cierto y esa es parte del medio ambiente. Es un aprendizaje para el medio ambiente. Entonces. Se deja, se reduce el volumen. Al principio, usted le hace un análisis, ¿verdad? Un análisis a la basura. ¿Qué tiene la basura? A los nueve días, otro análisis. ¿Qué tiene la basura? Y a los 90 días exactos, usted tiene un fertilizante hecho por nosotros. Es un fertilizante, ¿verdad? Y incluso que le da macro y micro elementos. ¿Verdad? Para las plantas y lo puede utilizar aquí mismo, por ejemplo, la hena, en los cultivos que tiene acá. ¿Verdad? Última pregunta. Allá hay otra, dos preguntas, qué bueno. Allá hay, al final hay uno y aquí está otro compañero. Buenas ¿Sami? tardes. este Yo le quería comentar un caso que pasa aquí acerca, no sé si ustedes conocen el lavico, la avícola, ¿verdad? Cerca. Este, le quería comentar que, en el, por ejemplo, la avícola se ha dado muchos casos de contaminación y, por ejemplo, el río sucio, que por lo mismo, mismo se llama río sucio, este si usted va a ver los drenajes, todos van hacia arriba. Y si usted va, digamos, usted va, va a ver, se da cuenta que todos los residuos ahí salen. Entonces, este, le quería comentar de ese caso y de que ya ha pasado varias veces que a veces llegan las autoridades ahí a ver. Y como hay, hay mano detrás, les avisa para que lleguen a limpiar o corten esos drenajes. Entonces no sé si sí, podría hacer algo más ahí. Aunque hace años pasó eso mismo de que se le salió todo el, todo el gas a las, al cuarto frío que tenían ahí y varias gente se enfermó. Entonces tuvieron que pagar, les cayó una demanda y les tuvieron que pagar 5 mil dólares a cada familia. Pero eligieron mejor darle, eh, hacerles todas estas calles que están aquí desde la de la vía hasta por aquí creo que la construyeron ellos. Este, solamente eso quería comentarle. No, no, pero es, qué buen comentario, joven. Excelente, bien ubicado, ¿verdad? Sobre todo para este tipo de, de, de conversaciones. Mire, el medio ambiente es tan amplio, es tan amplio que en nuestra comunidad, como lo dije antes, debemos identificar cualquier tipo de problema. Un problema, la basura. Dos problemas, el aire. Tres problemas, el uso de insecticidas y pesticidas. El cuarto problema es la no organización de nuestra comunidad. Ese, ese es lo, quizás lo más importante. No nos tomamos el tiempo de participar en nuestra comunidad, aún cuando nuestros hijos están involucrados en ese medio, en ese medio. Hoy hay que cuidar todo. De suerte, pues, que hoy hay una seguridad bastante buena, ¿verdad? No sé, yo los invito a que vayan al centro de San Salvador a las 11, 12 de la noche, una de la mañana, tranquilamente, mire, uno puede andar por todo San Salvador. Yo nunca había ido al centro, quizás en los últimos 15 años, precisamente por el temor, ¿verdad? Da temor, da temor, ¿verdad? Pero qué bueno, le agradezco la la observación que hizo, ¿verdad? Tenemos que meternos en los problemas de nuestra comunidad. Yo creo que el día que nos concienticemos que aún como agrónomos, ingenieros agrónomos, economistas, administradores de empresas o de cualquier profesión, tenemos que involucrarnos en nuestra comunidad, identificar los problemas y también denunciar, denunciar, tener el valor de denunciar, ¿verdad? Porque... A mí siempre me había dado miedo denunciar a alguien que estaba haciendo algo malo. Fíjese que ahora no. Hay un teléfono anónimo y uno puede decir, mire, el señor de ahí enfrente está tirando desechos y está haciendo esto. esto. Usted no está cometiendo un delito, si es verdad. Porque la verdad es lo que nos hará libres, dice alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, si no está mintiendo y tiene pruebas y, y ahora con ese... Con ese juguetillo que uno anda, ¿verdad? Que se llama celular, hoy le puede tomar a uno hasta lo que está diciendo la señora ¿verdad? o el señor y lo que está haciendo. Entonces aprendamos también a denunciar con respeto, es decir, eh, identificar el problema, señalarlo y, y tratar de, de, de llevarnos a la, a la, ¿cómo se llama? De dirigirnos a la autoridad competente. Pide que ahora que se han disminuido los alcaldes, ¿verdad? Ya, ya se dio en cuenta a propósito de medio ambiente el problema que ha habido. ¿ah? En las últimas, en la última semana, si apenas se ha aprobado, se han, están tomando posesión los alcaldes. De repente, hay un señor, no voy a decir nombre, ¿verdad? Porque yo no soy político, pero 17 mil dólares ganaba un alcalde. Entre comisiones y salario, 10 más que el presidente de la república. No, hombre. Y, y, y los concejales exigiendo que se les aumentara el 50%, ¿verdad? Mire, ahora ya no interesa el partido político. Y ahora hay un problema. La mayor parte van a ser alcaldes de, de un solo partido. Entonces va a ser más fácil que los identifiquen y, y que tomen la corrección a ver si es cierto, ¿verdad? Pero les digo, todo eso, jóvenes, es medio ambiente. Todo eso parece mentira, pero todo eso es medio ambiente. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir creando esa cultura. Había un joven que había preguntado, por, ah, dígame, por favor. Sí, doctor, buenos días. Bueno, yo tengo uno no, no le oigo, no le oigo. Eh, Ahora sí me escucha. Oye, sí. bueno, yo tengo una consulta en cuanto a la deforestación. que ¿Por qué será que medio ambiente eh, no toma, bueno, no hace nada al respecto cuando, por ejemplo, se hacen deforestaciones inmensas? Un ejemplo podría ser cuando yo voy de camino hacia mi casa, hacia la zona de Occidente de Huachapán. Eh, no sé si usted ya tuvo la oportunidad de viajar hacia esa zona y se ha fijado de que hace poco han hecho unas residenciales, Ecoterra, sí. y de igual forma, adelante de Turín están otras. Entonces. En esas zonas de allí había una, había una cantidad de árboles inmensos y siempre me he cuestionado de que por qué no. Ellos están conscientes del daño que se le ha hecho al, al ecosistema, por decir así. Entonces me he cuestionado de que por qué no, no hicieron nada al respecto o no se pusieron a pensar antes de. Me imagino que de ceder el permiso a que ellos hicieran eso en las residenciales. Yeah. Sí. Yo creo que eh, hoy tenemos todos, y sobre todo ustedes que son juventud, a crear una cultura de la verdad y una cultura también del respeto verdad y de la coordinación. Fíjense lo que me señalaban acá, eh, aquí una de las director, la directoras de la institución, que me señalaba que precisamente cómo es posible que hay un ministerio de medio ambiente. Hay un Ministerio de Agricultura y hay un Ministerio de Planificación, que por cierto que yo no lo veo, el Ministerio de Planificación, que era el que coordinaba todas las acciones de gobierno, que no se coordinan. Y no se coordinan sobre un punto básico, que es el medio ambiente. Entonces, ¿cómo vamos a caminar así? ¿Verdad? Entonces, claro, lo que usted me señala es, tiene todo, toda la, la, la razón, pero quizás nosotros o van a tener que haber una o dos generaciones más para que empecemos a entender que nos, los causantes y los únicos que podemos resolver los problemas de medio ambiente somos nosotros mismos, nosotros mismos, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a acercarnos más a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a nuestros vecinos. ¿Viera qué problema? No lo quiero mencionar, pero... Hay un problema por acá cerca, en una, no en la colonia nuestra, de suerte, ¿verdad? no es en el encuentro, pero en una colonia que queda de este lado, donde es, no sé cómo se llamaba la, la, la propiedad. Mire, mira qué problema. Hay, hay una familia que tiene cuatro carros y, y dos de ellos son de esos pick-up enormes y los dejan casi a media calle. Cualquiera que llegue a medio tocar, ya no digamos a golpear el carro, los carros grandes que los dejan casi a la mitad de la calle, mire, todos los días hay pleitos ahí, todos los días. Bueno, han tenido que llamar a la policía ya tres veces, ¿verdad? Yo me di cuenta porque un, un vecino mío fue mi alumno, ¿verdad? Un vecino de ahí, de los señores, fue mi alumno. Y mire, todos los días llaman a la policía porque no se ponen de acuerdo en que cuatro vehículos. No, si no podemos tampoco. Si estamos irrespetando al vecino, ¿cómo vamos a exigirnos nosotros respeto también? Otra, la última pregunta ya de veras para finalizar. Vale, ahí está el compañero. Buen día, doctor. Este, mi pregunta es referente eh, o eh, casi igual a la del compañero, pero eh, con referencia a... Por ejemplo, en un caso hipotético, digamos, mi papá tiene 10 hectáreas eh, de un terreno montañoso en el cual se alberga este, diversidad de fauna y flora. Y, por ejemplo, mi papá quiere este, proyectar un proyecto este, acerca de eh, sembrar, por ejemplo, la, esas 10 hectáreas de maíz, por ejemplo, para contribuir con el desarrollo del Salvador ya que en este caso este necesitamos bastante de, de ello, como usted lo mencionaba, que la mayoría de verduras hortalizas vienen de Guatemala. En este caso, si mi papá quisiera este, contribuir con El Salvador, Ajá. pero tomando en cuenta el tema del medio ambiente, este, para deforestar todo eso, ¿cuál sería este, la mejor, el mejor planteamiento acerca de esto? Porque tenemos dos casos importantes. Por ejemplo, eh, contribuir a detener, digamos, la deforestación, y en ese caso de las 10 hectáreas está albergando diversidad y está contribuyendo con el medio ambiente, pero también por otra parte, El Salvador necesita de este caso la producción de hortalizas o granos básicos. ¿Cuál sería este, la mejor opción ahí? Sí, mire, acuérdese que cuando uno cultiva un área. Tiene que tomar en cuenta tres cosas. Uno, la ubicación del terreno. ¿Verdad? ¿Dónde se encuentra el terreno ese que usted me menciona? ¿En qué zona? ¿En qué zona, zona? Es un caso hipotético. Pero, ah. por ejemplo, digamos en la zona de Zacatecoluca, La Paz. Vale, ok. Fíjese que allí los suelos son de origen orgánico. ¿Me explico? Y, y, hay, y hay pocos suelos que son de origen volcánico. Eh, perdón, que son de origen eh, eh, insisto, pues eh, formados allí. ¿Verdad? Yo conozco esa zona también. Por eso le preguntaba a la zona. Entonces, mire, la mejor contribución ahorita, y esa es la responsabilidad que, con la que van a salir ustedes, es la producción de alimentos. Alimentos. ¿Verdad? Esa es la mayor ya sea hortalizas, ya sea todo. Ahora, hay algo que va a conservar el oxígeno y va a conservar precisamente nuestro medio ambiente. Es la siembra de árboles. Entonces, eh, ya si tu, aunque sea teórico el caso que usted me está planteando, pero es, eh, puede ser en la realidad, alrededor de la siembra, ¿verdad? Para no dañar donde usted va a pasar con el tractor o, o aunque fuera a mano el trabajo. Usted puede sembrar árboles frutales, no solo árboles, solo decorativos, sino árboles frutales. Entonces, usted ya está, está teniendo dos, dos proyectos, el proyecto alimento y el proyecto de reforestación, pero a través de algo útil, como son las frutas. ¿Me explico? Porque si usted solo se pone pino, eucalipto o cualquier otra cosa, bueno, son bonitos, ¿verdad? Y además protegen el suelo, pero no le dan ninguna ventaja, ni económica, ni ventaja de comida para el país. Para la gente. Que, que la gente, al haber mangos o algo, se lo va a llegar a comer, está bueno. Que la gente coma, está bueno. Pero, pero también usted está protegiendo su suelo indirectamente. Así es que le agradezco mucho la, el señalamiento. Bueno, <coughs> quiero despedirme. Yo estoy muy agradecido por dos razones, ya lo dije antes. Primero, te, tuve la oportunidad de dar clases acá, ¿verdad? Cuando me lo solicitaron, ¿verdad? Cuando estuve en el CENTA. Uno. Y dos, felicitarlos también por ese paso grande que han dado, ¿verdad? De crear ya las ingenierías, de crear la ingeniería acá. Es más, me pongo a las órdenes de ustedes en lo que deseen, ¿verdad? En mis áreas. ¿verdad? Yo tengo, soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en suelos, un doctorado en química, pero también me metí un poquito a estudiar economía hasta cuarto año para aprender, no para tener título ni nada, es para aprender un poquito y eso me ha dado pues una ventaja, una ventaja entre mis, mis compañeros. ¿Verdad? Estoy un poco triste porque en las últimas dos semanas se me han muerto tres compañeros de, de colegio, ¿verdad? Y entonces eso duele mucho, eso duele mucho. Pero esperemos que, que, es, que toda la vida, pues para todos sea lo mejor, ¿verdad? Así que, pero agradezco también la invitación, ¿verdad? De la, del grupo, ya lo están viendo acá, ¿verdad? De Cooperación Española que está haciendo una labor bastante grande en coordinación con ustedes, verdad. Esto es muy valioso, verdad. No todas las, las cooperaciones que recibimos de fuera están sirviendo para educar a nuestra gente. Y este el mérito que tiene pues la cooperación española es que está contribuyendo realmente a coordinar eventos como este, verdad. Así que felicitaciones y muy buenas tardes ya. No bueno.